Si yo les digo contrabando, ustedes pensarán drogas, pero también pasa con celulares. Bienvenidos a Oh My Geek Express. En Chile encontrar Wi-Fi público es cada día más común, pero en otros países como Cuba no lo es. Ahora la empresa de telecomunicaciones estatal Etexa entregará Wi-Fi público que tendrá un costo de $4.5 la hora y una velocidad de 1 MB por segundo. Lo lamentable es que esta tarifa es altísima para la mayor parte de la población cubana, que tiene un salario mensual promedio entre $20 y $30. El contrabando de celulares quizás te suena un poco utópico, pero existe y en China sucede bastante. Así fue lo que le pasó a un joven que recientemente fue detenido por la policía de dicho país cuando notaron que caminaba con poca movilidad entre sus extremidades. Él llevaba una decena de iPhone pegado en su torso y piernas con bolsas plásticas y adhesivo de embalaje. Para ser precisos y recogiendo la información de la web china Sina News, el joven quería entrar al país con 94 teléfonos muy probablemente robados. El grupo de hacktivistas Anonymous tomó acciones digitales en venganza al atentado a la revista francesa Charlie Hebdo, cortando el acceso a cualquiera que quisiera entrar a ansaralcac.net, una web del mismo país que se encargaba de hacer propaganda extremista. La operación fue denominada Op Charlie Hebdo, siendo el inicio a una guerra contra los yihadistas en internet. Anonymous quiere botar todas las webs y cuentas de redes sociales con simpatizantes a grupos extremistas. La empresa Glagla anunció al Digitsol, una plantilla inteligente para pies que trabaja a través de una aplicación especial que se conecta con dispositivos Android o de Apple. Digitsol permite al usuario calefaccionar sus pies, calcular la distancia que has recorrido, medir la altitud y mostrar las calorías que una persona va perdiendo durante una caminata u otra actividad física. El par de plantillas tendrá un valor al mercado de $200 y debería aparecer en tiendas a mediados de 2015. Que estén muy bien, visiten omageek.net para más información de tecnología. Nos vemos pronto. Qué mejor que tener unos audífonos lindos con almohadillas de cuero y que fuera de una cuestión estética son cómodos de usar, aíslan el ruido y más encima inalámbricos. Así son los Philips SHB7000 con micrófono incorporado para incluso contestar las llamadas de tu celular y hablar directamente desde ellos, todo conectado por Bluetooth. Además de sus botones laterales, puedo controlar las llamadas y todo lo que escucho. Philips SHB7000, lo mejor que puedas tener en tus oídos.